Cristina acusó a Iñaki Urdangarín de robarle 100 millones de euros antes de ir a la cárcel. 100.000 euros al mes. La infanta Cristina no se salva. Iñaki Urdangarín no era el malo. El rey emérito Juan Carlos sí está hecho polvo. No pasan ni 24 horas desde una filtración lapidatoria y ya salen nuevas informaciones relacionadas con sus presuntos asuntos corruptos que lo ponen más contra las cuerdas. Y el Confidencial ha sacado otro dato a relucir que no hace que hundir un poco más al padre del rey Felipe VI. La filtración tiene que ver con la cuenta que el emérito ocultaba en Suiza, abierta a nombre de Lucum Foundation, en la que se le ingresaron los 65 millones de euros en comisiones procedentes de Arabia Saudí. Una cuenta en la que tras este ingreso figura otro de 1,4 millones de euros procedentes de del rey de Bahrein, Ahmad bin Isa Al Khalifa, y que el resto son retiradas de dinero en efectivo que en ningún momento declaró a la Hacienda Pública Española. Retiradas de dinero de más de 100.000 euros en billetes. Según la publicación, Juan Carlos estuvo retirando cantidades superiores a los 100.000 euros cada mes entre 2008 y 2012. El 12 de enero de 2009, sacó 207.000 euros. El 11 de marzo de 2009, salieron de la cuenta 299.960 francos suizos. Dos semanas después, el 23 de marzo, fue anotado un reintegro de 105.000 euros. Y el 17 de junio del mismo año, Juan Carlos sí se llevó otros 209.000 euros, relata el medio, EN, una lista de retiradas de dinero interminable, mientras aporta imágenes de los documentos que demuestran esas retiradas de dinero. Dinero para los gastos personales de la familia real. Todo ello justificado con el argumento de que eran para gastos personales. Es decir, como reza el medio, el monarca habría usado el dinero para sufragar gastos no declarados de toda la familia real. Es decir, desembolsos dedicados a los despilfarros de algunos miembros de la casa real como las infantas Elena o Cristina o, probablemente, de Felipe VI. Vamos, que como dicen en las redes, Iñaki Urdangarín no es el malo. Se esperaba que Iñaki Urdangarín pudiera viajar hasta Vitoria este mismo fin de semana. Así lo había comunicado el marido de la infanta Cristina a su entorno, a quienes contó que tenía ganas de ir a Bidarte unos días, algo que no le había sido permitido porque es una localidad francesa y no puede viajar al extranjero, por muy cerca de la frontera que se encuentre el lugar. Sin embargo, se trataba de una maniobra de despiste. Y Vanitatis ha podido confirmar que el ex duque de Palma ha disfrutado ya de sus 6 días de permiso y está de nuevo en la cárcel de Brieva. Desde hace 2 semanas, Urdangarín podía disfrutar de su permiso regular, el que le había sido concedido antes del estado de alarma y que por motivos obvios no pudo realizar. El ex duque ha escogido esta semana, desde el pasado fin de semana hasta el jueves, para disfrutarlos. Así, no podrá estar con su madre, Claire Lievaert, que la semana que viene cumple 85 años. Fue precisamente Lievaert la primera persona que le visitó en la cárcel, en junio de 2018. También fue ella quien confirmó a los medios, sin poder evitar hablar, que las navidades iba a pasarlas con la familia en Vitoria. No digo más que luego me regañan, dijo con una gran sonrisa. Viuda desde 2012, la suegra de la infanta Cristina se ha ido acostumbrando a la situación de su hijo, aunque, según fuentes cercanas a la familia, nunca ha aceptado lo sucedido.
Todos consideran que el pequeño de los hermanos ha sido una especie de cabeza de turco. Incluso Ana, la mayor, tiene la imagen de unas palabras de apoyo a su hermano y su cuñada en su perfil de WhatsApp, con Iñaki y Cristina, escrito en castellano, inglés, catalán y euskera. Este es el tercer permiso del que ha disfrutado el marido de doña Cristina desde que entrara en prisión, hace ya 2 años. El primero fue las pasadas Navidades, en Vitoria, momento en el que se reencontró con su familia al completo por primera vez desde su reclusión. En aquel permiso, tanto la infanta como su marido se mostraron ante los medios de comunicación felices y relajados, una respuesta clara a quienes insisten en que pasan por un mal momento. Su segundo permiso fue en febrero y volvió a ser en Vitoria, en un momento en el que la familia intentó pasar más desapercibida ante la prensa y los curiosos, algo que consiguieron a medias. Ahora podrá volver con los suyos y convertirse, de nuevo, en una de las imágenes más buscadas del momento. El marido de la infanta tiene 36 días de permiso al año, con un tope máximo de 7 días de duración por cada permiso, tal y como informan desde instituciones penitenciarias. Urdangarin incumple condena de 6 años y 10 meses de prisión por malversación, prevaricación, fraude a la administración, 2 delitos fiscales y tráfico de influencias en el caso Noos. La pandemia generada por el coronavirus ha provocado grandes cambios en todo el mundo, y la familia de la infanta Cristina Iñaki Urdangarin también se ha visto muy afectada, pues cada uno de los miembros de la familia se encuentra en un lugar diferente. Ahora que él empezaba a disfrutar de sus permisos y salidas periódicas para realizar tareas de voluntariado, la pandemia ha hecho que esta semilibertad pase de nuevo a un aislamiento total. Pero él no ha sido el único afectado. Suiza, país en el que reside la infanta Cristina con sus hijos menores, también se han visto afectados. Y es que no todos están juntos. Sigue leyendo para descubrir dónde se encuentran.